La visita, que no ha sido confirmada aún oficialmente por Estados Unidos, dispara la tensión en el estrecho de Formosa y ahora se plantean las dudas de cómo va a reaccionar China después de haber encadenado amenazas durante una semana. El presidente chino Xi Jinping advirtió a su homólogo eh, Joe Biden de que si eh, seguía jugando con fuego con Taiwán se quemaría y el Ministerio de Defensa también advirtió en los últimos días de que el Ejército no se quedará con los brazos cruzados Pelosi eh, ha puesto a China ante una situación muy delicada la de tomar medidas eh, militares inéditas con eh, consecuencias imprevisibles o la de dejar pasar la crisis con eh, algún eh, editorial inflamado o pataletas diplomáticas lo que sí que podemos confirmar ya es que se ha disparado la, eh, a, las acciones en las aguas de Taiwán. Por un lado, barcos y aviones de guerra chinos han acercado a lo que se conoce como la línea media, que es la frontera oficiosa entre China y Taiwán. Por el otro, eh, Estados Unidos ha enviado a cuatro barcos de guerra, entre ellos un portaaviones, al este de la isla, en lo que ha calificado como maniobras rutinarias. Lo que queda claro es que ya ni siquiera las charlas presidenciales entre Xi y Biden sirven para mantener calma ni siquiera unos días a pesar de que las partes las habían definido como profundas y sinceras.